onda, chicos y chicas de YouTube? Yo soy Elchela y les mando un saludote. Espero que ustedes se encuentren súper bien. Y el día de hoy les tengo una nueva receta. Vamos a hacer una deliciosa tarta de durazno. Los ingredientes que vamos a utilizar, chicos, para hacer la base de nuestra tarta de durazno es 2 tazas y media de galletas Marías. Obviamente, pues las tenemos que tener moliditas. Yo todavía no las tengo, pero bueno, son 2 tazas y media. Vamos a utilizar 3 cucharadas de azúcar con una de canela. Y vamos a utilizar aproximadamente 180 gramos de mantequilla derretida. Esto lo vamos a hacer en nuestro horno, o si no tienen horno lo pueden hacer a baño María. Los ingredientes que vamos a utilizar para complementar obviamente pues nuestra tarta son aproximadamente 3 barras de queso Filadelfia, 3 barritas, cada una contiene 190 gramos y pues obviamente vamos a utilizar 570 gramos, que son 3 barritas, una lata pues de duraznos, de duraznos en almíbar, ya sea de la marca que tú quieras. Y también 14 gramos de grenetina. Esto, pues, van a decir, pues, ¿cómo la mido, no? Van a decir, pues, ¿cuántos son 14 gramos? 14 gramos es aproximadamente una cucharada de grenetina. O si lo compran en sobre, creo cada sobre contiene 7 gramos. Entonces, pues, le van a poner 2 sobres de grenetina. Vainilla. Aproximadamente vamos a utilizar, no sé, unas 2 cucharaditas de vainilla. Vamos a empezar haciendo pues esta tarta. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a triturar nuestras galletas. Las pueden meter ustedes en una bolsa y las pueden triturar con un rodillo. Vamos a empezar. Ahora lo que voy a hacer es le voy a agregar el azúcar y la canela a mi galleta. Más o menos le calculé, le eché un paquete y medio de galletas Marías, lo que equivale a 2 tazas y media. Y pues bueno, vamos a echarle la canela con el azúcar. La mantequilla derretida. Ay, huele bien rico. Y eso que todavía no está. Nomás es el principio. Bueno, pues otra vez vamos a proceder en revolverlo. Vamos a poner en un molde, lo voy a vaciar ahí, toda mi mezcla la voy a vaciar ahí. Nos tiene que quedar nuestra mezcla así mojadita. Ay, huele bien rico. Y esto lo vamos a aplastar, ¿ok? Esto lo vamos a aplastar. Y si se puede, embárrenlo a los lados de su molde. Entonces vamos a tratar de acomodarlo a los lados. Yo aquí ya tengo mi deste, ya le esparcí bien lo que fue la galleta y pues vamos a ponerlo al refrigerador por 20 minutos.
Bien chicos, pues yo aquí ya tengo mis tres barras de queso Filadelfia. Las puse pues en donde trituré las galletas. Puse mis tres barras, le puse la media taza de azúcar. Para que podamos hacer nuestra mezcla pues bien, le vamos a agregar un poco de jugo de almíbar. Del almíbar le vamos a agregar tantita vainilla. Vamos a revolver esto. Nos tiene que quedar pues una mezcla cremosita. Bien chicos, yo aquí ya tengo la mezcla. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar la grenetina. Ok, simplemente lo que hice fue agregar agua caliente a nuestra grenetina y pues en revolverla bien hasta que se disolviera. Ok, ahora se la vamos a agregar. Ahora aquí ya tengo la mezcla, ya con la grenetina, con todos los ingredientes que le habíamos echado. Vamos a sacar del refrigerador nuestro molde con galletita, el que habíamos hecho al principio. Y le vamos a agregar toda nuestra mezcla. Vamos a meter al refrigerador por 2 horas, ¿ok? Han pasado 2 horas de que dejamos pues refrigerar la tarta y ahora lo que vamos a proceder a hacer es adornar nuestra tarta con pedazos de durazno, ¿ok? Bien chicos, así quedó nuestra tarta de durazno, quedó la verdad riquísima, yo ya la probé. Y pues si les gustó este video, por favor denle like, suscríbanse a mi canal, comenten, compartan y nos estamos viendo en otro video tutorial. ¡Chao!